a los cielos so heaven, y a la tierra and earth, llamo por testigos hoy as today, contra vosotros you, que os he puesto delante la vida <coughs> y la muerte and death, <coughs> la bendición the blessing, y la maldición and the escoge choose, escoge pues la vida life, para que vivas tú y tu descendencia. ¿Sabe que nosotros cuando hablamos del poder entendemos que está el poder de Dios. That there is God's power. Dios es omnipotente, todopoderoso. Y por otro lado entendemos que tenemos un enemigo. That we have an enemy, que es Satanás. Who is Satan, que tiene un poder. That has a power, pero no es igual que el poder de Dios. But not like God's power. El poder de Dios es mucho, mucho más God's grande. Power is so, so bigger. Pero sin embargo reconocemos que tiene un poder. Nevertheless, we recognize that he has a power. Nada comparable al gran poder de Dios. Jesús mismo dijo, se tomará un dedo con el dedo says, de dios it o un demonio I can cast a demon out. pero en medio de dios y el y satanás But in the midst of God and Satan, hay un tercer poder there is a third power, que es el poder which is the power que dios no ha dado that God gave to us, que es el poder humanamente que tenemos que es el poder have, de la decisión which is the power of choice. Y muchas veces and many times, usamos el pensamiento de que Satanás está atacando mi vida, me está destruyendo, Satanás está haciendo... Life, y hasta cierto punto lo entendemos y, y podemos ver y discernir que el enemigo ataca see, y perturba y roba, porque él vino a robar, a matar y a destruir. Deal, Pero para que el diablo... Venga, But for the devil to come, afectar la vida de un hijo de Dios. And the life of a child of God, nosotros le tenemos que dar una legalidad o un permiso, porque él no puede meterse en mi casa porque sí. La Biblia dice que él ni me puede tocar. Pero la, Pero la razón muchas veces que Él se manifiesta en la vida de los hijos de Dios y perturba, destruye, roba de de Dios, disturba, es porque nosotros roba, le damos ese lugar que, que, él él necesita, que Él necesita y ese lugar que Él necesita es cuando nosotros tomamos cuando nosotros malas decisiones o hacemos las decisiones que nosotros tomamos son las que le pueden abrir una puerta al enemigo. Alguien dijo algo: todos en esta tierra y en esta vida tenemos una entrada cuando nacemos y una salida. Si usted quiere pensar que usted es más que otros, no. usted y yo somos mortales como todos. Y a veces digo: ¿por qué la gente somos tan orgullosos, We're so prideful, tan arrogantes, so arrogant, A lo mejor porque estamos mejor económicamente o esto be o el otro or or Pero al final, todos morimos. Nadie es más, nadie que nadie. No todos else. nacemos born, Todos morimos pero también alguien dijo, y escuché este, esto que siempre lo repito, que la vida del el momento que nacemos depende de las decisiones que nosotros hacemos. Y las decisiones determinan nuestro destino. Amén. Ahora, no tenemos... La sabiduría de Dios. Now we have the wisdom of God, la Biblia dice que el que necesita sabiduría, que la pida. He needs wisdom to ask of it. Abundantemente la da. Para qué? Para nosotros tomar decisiones choices sabias. That are wise. Porque las decisiones the choices nos llevan a la vida, will take us to life o a la muerte. Or to death hay decisiones que nos llevan a la muerte there are choices that will take us y hay decisiones que nos llevan a la vida and there are choices that take us hay to decisiones life. que nos llevan a la bendición there are choices that take us to the blessing, y hay decisiones que, que, there nos, are que hacemos que nos llevan a la maldición ¿qué dice la palabra? What does the word say? escoge choose. escoge la vida This is choose life. para que tú y tus hijos and your children, tu familia family, tu descendencia vivan may live. Mm. Amen. Amen. vamos al libro de Ruth vamos al libro de Ruth Quiero usar este, 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 el libro de Ruth capítulo 1 Ruth, y vamos a leer hasta el verso 6. And we're to to 6. Ruth capítulo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y, dos, y sus dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Quelión, Efrateo de Belén, de Judá. Y llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres Moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos diez años. Y murieron también los dos, Malón y Quelión, quedaron así las mujeres desamparadas de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con, con sus nuera y regresó a los campos de Moab, porque oyó, que en el campo, oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Quiero en esta historia voy a bajar. En esta historia story, encontramos cuatro decisiones four en la historia del capítulo uno one, y conectando un poco con el capítulo dos. A with la primera decisión que encontramos the en esta historia story, es una mala decisión. It's a bad una mala decisión. A bad Dice que había una familia it compuesta family. con. Un hombre llamado Elimelech, su esposa Noemi, tenía dos hijos, Malon y Kelion. Había llegado al pueblo de Belén, a la ciudad de Belén, el hambre, había una hambruna, había mucha pobreza. Y él tomó una decisión, que fue... Una mala decisión. That was a bad choice. ¿Por qué podemos ver que fue una mala decisión? Por el choice? resultado que él tuvo. Because of the results that he had. Dice que él tomó la decisión de irse de Belén he says, he made the of a la tierra de Moab. To the land of Moab. Belén Bethlehem quiere decir una vez lo estudiamos y hablamos de esto. Quiere decir it. casa de pan. Diga That's, casa say, de pan. Of bread. Qué contradictorio, ¿no? Casa de pan, pero había hambre. Pero no era hambre porque tenía que haber. Es que en aquellos días, si usted mira el, el en Jueces, el versículo, el último capítulo. 20, verso 24. Entonces los hijos de Israel se fueron también de allí cada uno a su tribu y a su familia y saliendo de allí cada uno a su heredad. En estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo, right lo que se le parecía. Es decir, había anarquía. El pueblo cada uno hacía lo que se le parecía. Vamos a decirlo así. Vivían la vida loca. They y todo eso And all of that trajo una consecuencia espiritual, moral, ones, moral ones, que afectó económicamente. Está todo conectado en nuestra vida. It, in y ahora, now, en, el, en Belén, casa de pan, the house of bread, en una paradoja, había hambre. Algo que no debería haber. Something that pero como ellos estaban viviendo mal, But since they were wrong, atrajeron esta maldición. They that curse. Pero dice aquí que... Elimelec Elimelé quiere decir. Means, Jehová es mi rey. The Lord is Eso no is my quiere decir su nombre. That's his name means. Tomó la decisión. De irse. A la tierra de Moab. To the land of Moab. Él pensando para salirse de la pobreza y salvar he, su he familia. To and save his Pero qué dice ahí. But what does it say there? Que cuando llegó Elimelec a Moab. When Moab murió. He died. Y después que murió él, died, diez años después, later, murieron sus hijos. His Ahí te dice la escritura there, que nuestras decisiones that traen vida bring life o muerte. Or death. Acá hay una decisión que trajo muerte. No trajo vida. Acá hay una mala decisión que no trajo bendición, sino blessing. que trajo maldición a, a su familia. A por eso número uno, one, los hombres nos vamos a ver el martes. Pero varón, Dios no te puso por casualidad. Como cabeza de hogar, house, the, Dios te puso como un líder. Y tus decisiones afectan tu familia. Así que los hombres. So le voy llamando desde ahora para el martes. No podemos estar dormidos. No nos podemos dar el lujo de entretenernos. De vivir cualquier clase de vida que queremos. Los hombres tenemos la gran responsabilidad de llevar a nuestra vida, a nuestra vida y a nuestra familia según las decisiones. Nadie vive porque vive así. Way, vive lo que usted live. decidió vivir. Lo que usted decide hoy vivir determina el destino de su vida. Amén. Así que, alto, él tomó esta mala decisión. So ¿Por qué tomó la mala decisión? Tres cosas que tenemos que tomar en cuenta to para tomar una decisión to correcta. Make a right Número uno. Él no fue a Dios. He didn't go to God. Muchas veces tomamos decisiones Instead, choices, y dejamos a Dios a lo último. And we live God to the end. Y después, cuando metemos la pata and bien then, metida, oh Señor, so deep, but, ayúdame. Oh Ay, sácame. Lord, take me out of this. ¿Quién te puso ahí? Who put you there? ¿Dios? Did God put you there? ¿Y hasta veces oramos? Pray, ¿Enojados con Dios? ¿Qué por qué me pasa esto en la vida? This Mi esposa se ríe por algo. My wife lies, lies es que esa, esa expresión, that ¿por qué me pasa esto en la vida? ¿O me por qué in me haces esto en la vida? In, this, this es una expresión que usaba mucho mi familia. Mi much. padre, mi abuelo eran my italianos my y siempre decían esta expresión. ¿Por qué me pasa esto en la vida? Why this to me in ¿O por qué tú me haces esto en la why vida? Are you doing this to me in life? Y yo juego cuando nos and peleamos cuando <laughs> nos peleamos con amor we fight with love. y le digo ¿por, say, ¿Por qué tú me haces esto why en la vida? Pero sí, que las decisiones y But las palabras que hablamos proyectan nuestro destino proyectan destino eso que yo dije una vez, What I said that one time, hasta Michael lo sigue diciendo. Even Michael, does, says Michael that. también cuando se enoja. <laughs> why do met, this to me? <laughs> <laughs> ¿Por qué me haces esto en la vida? <laughs> Con las cosas aún simples, ¿cómo corren la familia? Even the things, like how it runs in the Por eso, That's las decisiones que nosotros tomamos make, determinan nuestro destino. They will el destino nuestro, el destino de nuestra our familia. El Imelec. Siendo un parte del pacto de la bendición de Dios en Israel, un hombre conocedor de Dios. A man known by God, no fue a Dios. No fue a Dios. La Biblia dice busca. The Bible says, seek primero el reino de Dios. the kingdom of y God y su justicia y todas las cosas. And all these things serán añadidas. Will be added unto you. Tengo que tomar una decisión. I need to make a choice. ¿A quién tengo que buscar? Who do I need to seek? A Dios. God. Buscar su voluntad. Seek his will. ¿Cómo? Dios me guíe How God a me su manera. En la Biblia amplificada, In the Bible, este versículo, busca verse, primero las cosas de Dios. First the of God. La, la escritura dice, hacer this, o buscar las cosas a la manera de Dios. Seek or do things God's way. Muchas veces pueden ser buenas decisiones, be good choices, pero no lo hacemos a la manera de Dios. Doing it God's y way. cuando no hacemos las cosas a la manera And de Dios, es una mala decisión. Hoy, oh, pastor, mire. Oh, pastor, look. Estoy en una pareja, me quiero casar. The, que esto y que este y que Y a veces las cosas se adelantan. And may get ahead of a veces no lo hacemos como tenemos que hacer. Y después la Y después esa pareja sufre. ¿Por qué no buscaron primero el reino Because de Dios? ¿Qué es buscar primero el reino what de Dios? Es buscar cómo hacer las cosas a la manera que Dios quiere. Eso es buscar el reino That de Dios. Quiero tomar eso donde ponemos un negocio. Pon you el negocio. To, what, Pero busca primero el reino de But Dios. Busca la manera de cómo hacer las cosas a la manera do things, de Dios. Way. Muchas decisiones que tomamos pueden estar choices, buenas, pero la manera good, que hacemos es incorrecta. It, incorrect. Y cuando hacemos las cosas a la manera nuestra, way, nosotros terminamos sosteniendo todo lo malo. No traemos consecuencias a nuestra vida, a for nuestra lives, familia, families, por no hacer las cosas we did not do a la manera de Dios. Primero, por no ir a Dios. First, si tengo que tomar una decisión. Tengo que primero so ir a Dios a to go to para ver que si eso que voy a hacer that, do, es la voluntad, God's will. está dentro del propósito if de Dios para mi vida. Y luego, tercero, tengo que decir, Señor, Voy a hacerlo a tu manera. ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo lo debo hacer? ¿Cómo lo debo hacer? Me this? quiero casar, pero me voy I a casar bien. Well, right. Me quiero poner un negocio, lo voy I a hacer como Dios quiere Porque cuando lo hacemos a it, la manera de Dios buscamos God's el reino, way, entonces, kingdom, entonces todas the las cosas serán añadidas a ti. Nada yeah. te va a faltar. Nada te va a faltar. Segundo. La decisión que tenía que para tomar una decisión necesitamos. To make a choice, we need. No hacer decisiones. Not to make choices. Motivadas por las circunstancias. Pero, pastor. Es que las casas en Salinas. homes en Salinas. Son muy caras. Pero Dios tiene pero dinero because so much money y puede proveer and he can supply and provide a menos que Dios no te diga que te muevas no te muevas unless God tells you to move then don't move yo recuerdo cuando Frank me dijo pastor i know Frank said pastor ya necesito una casa i need a home es que Frank tiene una especialidad <laughs> con Michelle que le gustan hacer hijos Frank, has a specialty with Misel like to make children yo, yo, en un tiempo hasta me asustaba porque time, cada año me aparecía con un hijo nuevo. Coming, Pero no, ya eso. But maybe, pastor. No, maybe. No, no, no. Michelle. I got an extra room. You here? No. You want one more? No. I don't know. Oh, no, no, pastor, we're good. We're good. Tonight. We're good, we're good pastor. We're good. Esta noche van a mirar ese. Tonight, <laughs> hay un noticiero que en México que muchos lo conocen se llama. There's a newsman in Mexico called. ¿Eh? Think, oh. oh. To, <laughs> <laughs> so se, se llama Hechos. This is Acts. <laughs> <laughs> okay. Y él me consultó y lo que les le dije en fer y dije si Dios te quiere aquí Frank, here, Dios te va a dar una casa aquí en a Salinas Amen. hace años yo conocí una pareja que se, como estaba muy cara back, ellos hicieron eso se movieron por la circunstancia yo me acuerdo que fueron a comprar en una, una ciudad acá a una hora a, a, house, an hour away from here. a los tres meses ya no podían más, pero no solo no podían más, porque they, tenían it, que venir con su carro, y, they had to come with their cars sino porque se estaban secando espiritualmente. Right. Porque la bendición está en Belén. In Bethlehem. ¿Qué cómo se llama? ¿Qué quiere decir Belén? La casa House de pan. Of bread. Y la bendición está donde está el pan. No es donde están las emociones. The no es donde están los shows. Sino donde hay pan. La comida de Dios. ¿Qué dice Jesús cuando fue tentado en el desierto por necesidad? Because of a need. Por necesidad. Because there was que el diablo diga, ah, si tú eres el hijo home, de Dios, If you really are the dile of God, a esas piedras que se conviertan en pan. Estaba poniendo su identidad yes. como hijo son, en hacerlo dudar. Por una necesidad. Como a veces la gente, bueno, si tú eres cristiano, mira, ¿por qué te vas así? Si tú eres, ¿por qué te pasa esto? El diablo siempre you? quiere hacer dudar el tu identidad. En la necesidad, el diablo quiere hacer dudar tu, tu identidad. The the Pero enemy ¿qué le dijo el Señor? Escrito está. No solo de pan Man not live vivirá el hombre, bread alone, sino de toda palabra. Every word, rema cada que sale de la boca de Dios. Y sí, cuando Jesús dijo, de toda palabra que sale de la boca de Dios, of mouth, mouth of hay dos formas de ver la palabra There's palabra. The word. La palabra logos. La palabra logos. ¿Qué es esta? Toda word, la palabra escritural pero la palabra rema the que word, es la palabra word que sale de that Dios comes out of God para la necesidad for the need o en el oportuno momento que tú necesitas algo time when you need hablando de Ruth, of Ruth, Ruth y Memo hablando de Ruth 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 está Ruth of Ruth está <laughs> here. Ruth Memo se había quedado sin trabajo porque a right la construcción se había ido abajo. Was, Ruth trabajaba en una compañía aquí financiera Y no sabían por dónde ir. And they hablando del libro de Ruth, and we the Ruth that day. Y ella escuchó una predicación a a y tomó la palabra que Dios le estaba hablando. God was speaking to her. Esa palabra. That word, es lo que le abrió camino. Them, que le inspiró. Her, para que ellos tuvieran fe. Y pusieron su negocito en un garage, garage they began. Pero hoy ya no es en un garage, it's garage now. <laughs> Ya es otra clase de negocio. different y No business. te preocupe, Porque eso es el principio. Because that's just the beginning. Mantente firme en fe. Maintain No te suba. Y se te van a multiplicar esos negocios. Those business will multiply. Amen. Amen. Dios te va a poner gente que tú le vas a enseñar lo that que tú sabes. You know. Y ellos van a abrir puertas en otro lugar. And they will open doors in Es la manera que te vas a multiplicar. That's the way that you will Amen. cuando tenemos el pan, bread, tenemos la palabra de Dios que we, nos alimenta, que nos da God, fe. La fe viene por el oír, Faith la fe viene por hearing. el oído. Faith comes oír. by hearing. ¿Cuánto honor usted le da a la palabra? De acuerdo al honor que usted le da la palabra, word, su fe aumentará increase, o se quedará en la misma situación. Si usted viene el domingo religiosamente, a cantar a dar tres vueltas times, y se va de este lugar and you place, sin aprender learning, sin entender nada anything, sin el compromiso de vivir la palabra y creerla it, su vida nunca va a cambiar pero si usted le da honor, honor no a mí to me, a la palabra a mí me da honor to the, porque soy el que doy la palabra you see, I'm the one that gives the word. La fe viene por el oír. Faith comes by hearing. Yo soy el que le predico la palabra I'm de the one that the word of faith para to que you, usted reciba. For you to la Biblia dice creer al profeta y prosperará. Yo no estoy poniendo carteles de profeta, pero it, le it doy la palabra prophet, profética más segura que word that tenemos en la sure tierra. Y si usted viene Dando honor. honor muchos menosprecian. Uh, many despise, como el Elimelet el el, menospreció la tierra el donde Eliminate vivía. Él estaba en un lugar que comía pan. Y embrace, por las circunstancias. Porque muchos nos movemos por las. ¡Ay! Move, mira el problema que pasó. Problem happened, mira esta cosa que pasó. Happened, y mira esto. This, y nos movemos. ¿Sabe dónde se terminó moviendo? You know, a Moab. Moab. Moab, Moab means era una tierra de maldición. El origen de esa tierra the de Moab, of the place of Moab. Empezó en un pecado. Began on a sin, en el incesto. In incest, con las hijas de Lot. The of Lot. Ahí empezó la descendencia. That's where the cuando of Moab Lot, began, Lot salió de Sodoma y Gomorra. Sodom que su mujer quedó petrificada como una sal. His wife was dead Él quedó a stone, solo con una salt. cueva con sus hijas cave, y las hijas por tener temor dijeron vamos a acostarnos con nuestro padre father, porque no sé si vamos a quedar solos y no tener hijos y empezó en ese incesto and in the incest, es donde vino la reproducción y la generación, donde se formó el pueblo and de Moab. Where of Moab were Así que por una mala decisión so choice, se fue de un lugar donde recibía pan, alimento, bread, donde estaba Dios ahí. Bueno, es well, que había una circunstancia, había un problema. Problem sí, pero era temporal. Yeah, porque en la casa de pan, en la casa de donde Dios manifiesta el pan, God, manifiesta la bendición y lo que podemos pasar puede ser temporario porque al through, final Dios va a seguir bendiciendo. At the su end, pueblo. God will Amén Amen. No podemos tomar una decisión por motivación, We por las circunstancias. Somos llamados a caminar por We fe are to walk in faith y no por vista. No. La fe no depende de lo que tú sientes, feel, de lo que tú piensas think, o de lo que tú razonas. La fe faith está en nuestro espíritu. Los sentimientos están en nuestra The alma. Hace dos domingo hablé de cómo manifestar el hombre interior y dominar o gobernar sobre las emociones incorrectas, los sentimientos incorrectos. No por lo que siento, eso es la verdad. Los sentimientos siempre tienen que ser filtrados en la verdad de la palabra de Dios. Por eso la vida de muchos está arriba, abajo, so, arriba, like, arriba abajo. Up, down, up and down. Va a perder toda su vida en esta tierra viviendo así. El hombre doble ánimo es inconstante en todos los caminos. Un día está arriba, un One día está abajo up, como las ondas del mar. What, like the of the Fe. Faith. Viene por el oír la palabra de Dios. Fe. Es la certeza faith is a substance que se espera la convicción de lo que no se ve. For the conviction of things not seen. So la palabra es lo que te da la fe. Es, es la certeza. En una traducción dice la es la sustancia. Diga sustancia. la sustancia? So ¿De dónde viene la sustancia? Where does the come la sustancia from? viene de la palabra. La sustancia viene de la palabra. La sustancia viene de la palabra. La palabra te da una sustancia. The word gives you a que esa sustancia that se that hace una convicción. Quedamos convictos con la palabra. Word, y activa una esperanza de cosas. Que aunque no las veo, these, hey. aquí están. Here. Aquí las guardo. I keep them here. No vivo por lo que siento por lo lo siento. De verdad. Luchamos mucho con los sentimientos pero tengo much. que aprender a decir But I have to learn a los to say, sentimientos to no a los momentos emocionales, no. Mi vida no depende de eso. Mi vida depende de Dios, de su palabra, y yo voy a vivir lo que Dios dice. Yo voy a tener lo que voy a tener lo que Dios habla. y Voy a llevar a mi familia a donde Dios quiere llevarlo y no a esos sentimientos raros emocionales y problemas que a veces tomamos decisiones que nos llevan a, a problemas más grandes en la vida. Camarón vamos usted sabe lo que le estoy hablando you know what I'm to you. usted ha escuchado esto You've heard this pero lo tengo que volver a hablar, lo tengo que volver a decir, porque no importa cuánto usted cree que lo sabe. You you know si no lo vive, no it, da fruto. No y acá no se importa lo que uno sabe. Usted on puede on conocer know. la historia de la Biblia, Bible, pero usted no tiene fruto en su vida, no your porque your eyes, nunca creyó, believed, nunca tomó en serio la palabra. Nunca fue desafiado por la palabra. Nunca word. tomó el desafío de decir voy you a pararme la palabra. Say, Al principio, claro. No sentimos nada. Oh, pero cuando caminamos la palabra y te da resultados. Results, oh, cuando tú ves que el resultado oh, te da, oh, dice coming, esta es mi vida. Say, Yo life. quiero esto. Yo quiero estos resultados para mi vida. Yo quiero estos resultados para mi salud. I want Yo quiero estos resultados para mi economía. I want Yo quiero estos resultados para mi I familia. Yo quiero estos resultados para mi familia. Aleluya. Aleluya. Vamos, déjame dar la bendición Nosotros estamos siempre viviendo en los sentimientos. Nos conectamos con la vida de las novelas. Nos conectamos con los sentimientos. Y a donde te vaya. ¿Sabes dónde te van a llevar a parar los sentimientos? You know the will take you to? A Moab. To Moab. Mm. 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 Tercer punto. Third point. Para tomar buenas decisiones necesitamos tener to el consejo de Dios. Right choices, we need God's Primero busco a Dios. First of all I seek God. Busco el reino de Dios. I La manera kingdom. de Dios cómo hacer las cosas. The way of God, how to do things. Si voy a dar un paso, If I to take a step, lo hago en fe. I do it in faith. Todo lo que se hace sin fe dice All la Biblia es pecado. Is faith, the Bible says it is sin. Porque estás dando un paso, una decisión sin convicción de lo que estás a haciendo. You're estás jugando al acierto con tu vida. Como Estás haciendo gambling, como Pero cada decisión but every choice debe venir should come con una convicción. With the conviction. A veces, Sometimes, como que yo he tenido esos problemas, como que a veces siento que I la situación, like the situation, el momento the moment, o la gente or the people, me empuja a hacer decisiones. They push me to make choices. Y eso para mí me And ha llevado a muchos problemas. For me, this took me to many problems. A veces le digo a la gente: Déjame oír a so Dios, people, porque no quiero dar un paso sin escuchar a Él. Bueno, well, pero ya es hora que no, oh, no me. me importa cuánto tiempo va it a durar. How long it's take pero hasta que yo no oiga, entienda, que esto que voy a hacer es por fe, mejor no lo faith, hago. Muchas veces, pastor, haga esto, pastor, yeah, haga pastor, haga you, esto, this pastor, haga esto. Si yo me llevaría por todo lo que la gente me And dice que I tenga would que hacer, leave what wants me to do states, pararía. Then where would I end up at? Todo puede tener muy buenas intenciones. Pero si no es el consejo de Dios, but if it's not God's counsel, por eso hay muchos cristianos que viven mal. That's many that live Alaban a Dios, they worship God, pero el asesor de su vida es el diablo. Opa. <laughs> Consejo de Dios. Proverbio 12:15. 12, 15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El camino del necio, This is the way of the, cuando of toma the, una decisión, fool, como es necio, it's, it's right in his own eyes. que es Excellent. una persona necia, fool? no escucha a nadie, that hear ni a anybody, Dios, anybody. God, ni al consejo, nor council, ni a nadie. Necio. Full. Cabezón. Hard headed. Él <laughs> <laughs> dice que Necio es, en, es, de, es derecho. This is the way of en su opinión. He's right in his own eyes. But he who heats counsel es sabio. is wise. Okay, fui a Dios. Or I went to God. Busco el reino de Dios. I seek God's kingdom. Ana, Veo mis motivaciones. I see my motivation. Si lo estoy haciendo por fe If o qué. Doing it Oí a Dios que oh, but me dijo esto. I lo voy said, a dar esta decisión con una convicción. I'm make this based on a si no tengo convicción, no lo hago. Pero tercero, but third of, tengo que buscar el consejo. I need to look for the counsel. Ahí voy a ahí buscar el consejo de Dios. There, I go see God's en, una, en alguien. En alguien en una persona de Dios a person of God. en una persona madura que and conoce la palabra de Dios muchos pensamientos hay dice verso 19 19 21 estamos aquí 19, 21. le interesa esto a, a you? Yeah, porque mañana mañana se va a levantar y va a tener que hacer una decisión so have to make a choice y usted no puede jugar con decisiones and mal hechas ya. Ya sufrió mucho. Ya vivió muchas cosas. Tiempo en la vida de parar y si voy a vivir diferente quiero algo diferente para mi vida. Quiero algo diferente para mi familia. Puedo vivir en la necedad Muchos son los pensamientos que hay en el corazón del hombre. Mas el consejo de Jehová, Never is it the Lord's el consejo de Jehová, permanece para siempre. Forever. Muchos son los pensamientos, pero el consejo de Dios permanece. Cuántas veces tantas cosas que vienen a la mente. No se le aparecen muchas cosas a usted. O voy a hacer esto. O voy a hacer esto. O voy a hacer esto. Oh my goodness. <laughs> Ay, Señor. Y a veces hacemos todo lo que sentimos Después nos retractamos. A veces nos levantamos una mañana como medios vacíos like kind of half empty, que algo nos falta en la vida that is in life, y necesitamos hacer algo y lo primero que pensamos is, me voy a ir a comprar algo I'm go and buy hasta nos mentimos we even lie to voy a pasar donde venden carros a ver vamos no para, no no para ver just to see I'm es para llenarte en deudas. Just to take, get full of debts. Claro, ahora en el momento quieres sentir algo. In the you feel Pero somebody. cuando te empiezan a caer las consecuencias, los bíles, es... When the bill starts coming at you, ¡Oh, qué hice! ¡Oh, qué do hice! Do? Decisiones... Choices. Antes de tomar decisiones, busca el consejo Before de Dios. Choices, yo God cuando Dios. estoy luchando con algo when raro, something en mis decisiones weird, le pregunto choices, a ella, porque I yo sé que her, me va a decir que no. Because I y qué bueno que la tengo al lado. And I'm glad that I have her next to me. Porque si tuviera alguien que yo como Because piensa I como yo, the way I do, también yo la paro a ella a veces. Then I will stop her too. I Gracias stop her a too. Dios por las esposas, por los esposos. Praise God for the wives and husbands. Porque okay. ellos paran tus locuras, tus emociones, tus decisiones. Because tu they stop deseo, our crazy and madness decisiones. And help us make choices the right ones. Si es una mujer de la palabra if de Dios, the woman with the words te of va a parar el seco. They stop y eso lo you agradecer And you should be grateful for that. Entonces la mujer, ay sí, mi amor, do lo que tú quieras. ¿Te vas a llevar, no sabe a dónde? Ahora swear. no es que tú lo pares con tu fuerza. O tus caprichos. stubbornness. Tú eres una mujer de Dios. Right. Y tú tienes que, cuando pasa eso, tú tienes que decir, esto Dios dice. You need to esto say, this is habla. what God Así says. This is what God el consejo de Dios permanece the para siempre en inglés dice amplify many plans are on the mind, in the mind in the mind and the men mind but this, is the lord the purpose for he for him that we stand hasta lo hice bien amén <laughs> en la palabra dice purpose en vez de decir consejo instead of counsel it, says, it is the purpose dice, of the lord propósito it permanece the para of siempre por qué esta palabra se traduce, dicen, en unas Biblias, consejo, word, y council, en otras Bibles dice propósito. Porque el consejo the te lleva a tomar una decisión. Takes you to make a choice. La decisión choice te lleva a un destino. Takes you to a destiny. Y cuando hablamos de destino, we speak of hablamos destiny, de propósito. We speak of ¿Sí entiendes? Do we es decir, en tus decisiones es decir, your choices, determinan tu destino, tu propósito your destiny, your es decir, mis decisiones decir, pueden ser muchas pero many, el consejo de Dios me God lleva al propósito y al destino de Dios el Imelec no era el propósito de Dios que se muriera It was not God's purpose for him to ni die, el de sus hijos muriera es más, As fact, fíjate cómo afectó la vida de sus hijos. Look how it affected the life a uno of his le llamó Malón. Malón quiere decir enfermo. Means sick one. Imagínate, pobre muchacho, And le llamaba enfermo. Ven a comer, seven, eight, enfermo, vamos one, a desayunar, enfermo, sick enfermo. Oh, se murió el enfermo. Sick one died. Y lo llamó tanto enfermo que se he, murió. He so en nuestra boca In our mouth, está el poder power de dar vida. Y muerte. Or death. Ahora mirá. La Biblia dice que nosotros tenemos that we have la decisión. The choice. Nuestra decisión es dar qué? Our give Vida. Give life y muerte. Or death. Bendición o maldición. Blessing or cursing. Ahora. Now, nosotros no hablamos por hablar. We don't speak just lo que hablamos speak. debemos what saber que es, speak. es lo que decidimos we, hablar. We, know that that's what we choose to speak. Hay momentos que usted va a querer decir. Ah, This no, 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 say, no, no, no. Tenemos dominio propio. Yo decido. I hablar bien. To speak well. Yo decido dar vida. To give life. Este hombre ni decidió bien, ni habló well, bien, nor spoke well. Y por sus decisiones, choices, su manera de hablar, era mal. También llamó a sus hijos a nombrarlo uno enfermo. a uno enfermo. Y el enfermo se murió. And the sick one died. Que león. And Chilean, Qué quiere decir débil, which means weak one, Languido. A, a, a weak, terminó muriendo, ended up dying as well. Todo el día les llamaba débil, so débil, un debil, día ya no, weak, weak, lo weak. debilitó tanto que se murió. He weakened them so much that he died. Las palabras no son un juego para nosotros. The words are not a joke for us. Dan vida o muerte. They give either life or death. Las decisiones no son no son cosas que podemos jugar hoy. Hoy decide, Today you mañana lo vives. Mm. Amén. Aleluya. Amen. Se fue el tiempo. Sí. un aplauso de Give gloria. God Give God glory. Hay una cuarta decisión. De la segunda decisión um, que vemos en esta historia? Es la decisión was a choice. que tomó Ruth. That Ruth Perdón, no es Esta es una decisión de arrepentimiento. And this is a choice of repentance. Porque la pregunta es cuando hicimos una mala decisión choice, ¿qué hacemos ahora? Do do el versículo 6 dice la escritura says, que se levantó con su nuera y regresó a los campos de Moab porque yo el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan ella she regresó regresó ya se habían muerto sus hijos Her sons have died. quedaron las tres viudas The three were left widows. pobres Poor. analiza los resultados analiza, analiza. Si, si yo tengo estos resultados ¿qué hago aquí? ¿qué hago aquí? Solo lo que te lleva es arrepentimiento. The only thing that will take you there is called repentance. Si tomé una mala dirección, if I took the wrong direction, en mi vida, in my life, tanto orgullo tenemos que no podemos regresar. Do we have so much pride that we cannot return? primeramente arrepentimiento siempre of all, lo declaramos y lo decimos así que no with, es remordimiento. Remordimiento es mi culpa. Mi culpa. My fault, my Imagínense fault. que estaban ahí en Moab. Ay, la culpa de mi esposo. Ay, Ay qué mal hicimos. Ay, qué mal hicimos. Oh, we made it wrong. We y, chose se, wrong. y se morían ahí. Well. Pero ella no dijo no. No cargó con la culpa. Dijo volvamos. She said, Let us Porque ahora now, ella escuchó que en Belén Dios estaba bendiciendo. Entonces yo voy a ir donde so, está la bendición. Yo voy a regresar a la casa de pan. ni el remordimiento remorse y la culpa es arrepentimiento it's no dejes que, que detenga la obstinación or hold back o el orgullo the pride, porque muchas veces because gente hace malas decisiones pero son tan obstinados porque el arrepentimiento te lleva a una humillación a humildad to being humble El arrepentimiento repentance no hace humilde the sets us free sé que estoy mal I know that I'm wrong pero no but no voy a seguir acá I will I'll keep doing this still Okay all right vas a sufrir más you will suffer more vas a sufrir más then you will suffer more El próximo muerto va a ser tú The next dead one there will be you, Si permanece en el mismo lugar. If you stay in the same place. Mucha gente decisiones. choices. Me, a veces me cruzo con gente no por una armada persona me digo, I've pastor. ran pastor. ¿Cómo está? Digo, ¿dónde I'm estaba? No, hace muchos años había de la iglesia. Left the pastor extraño la palabra. missed the word escucho sus películas. y por qué no vino a la iglesia you no porque no, yo me fui hace mucho many years ago. pero me ha pasado me ha ido así, así, been así. Like this and this me. y me dije mira say, look, no, so, no es que, que nosotros somos mejor que ellos them, no. pero si tú estabas comiendo hijo, y Dios te estaba bendiciendo y Dios te estaba lado? ¿por qué te fuiste a otro lado? Why did you go to por circunstancia, Because of circunstancias No sé cuál sea el momento. I don't know what was the moment or what Lo is. único que tienes que hacer es regresar. is to return a tu casa. La, la casa está abierta siempre. The house is always open. Pero quisiera verte bendecido como te veía antes, le dije. But I was, ha, Me acuerdo want cómo you be blessed. Dios te estaba I remember how God was blessed. Pero No, se but queda no, ahí. But no they stay there. El orgullo. In pride.

que el espíritu de víctima is, do not allow the spirit of victim. porque muchas veces tomamos las decisiones Because many times we make choices, nos va mal and things go wrong. y encima ponemos cara de pobrecito and Pobre de mí. Poor me. Mire todo lo que me pasa. Look at all that them going through. Todo lo que me pasa. Look at all I'm going nadie through. Nadie me comprende. Nobody understands nadie me. Si nadie te dijo nada. Nobody hagas? said nothing Tú hiciste to you. eso. You did that. Tú tomaste la decisión. You made the choice. No es la culpa de nadie. It's Primero,mente cuando all, hacemos una mala decisión, tenemos que ser responsables nosotros. No hacemos echarle la culpa a la gente. Blame Siempre, ay, ah, hice esta decisión porque or, fulano, porque soul. me engaño porque fulano. Tú puedes tener todo el mundo alrededor, pero la decisión la tomaste tú. Yeah. Hay right. gente que toma malas decisiones y le echa la culpa a todo the el mundo. Por eso no, no salen. Si sí, cuando hay cuando hay culpabilidad, when guilt, cuando hay orgullo, when pride, y cuando nos presentamos con un espíritu de víctima, nunca vamos a entrar al verdadero arrepentimiento. Si no entramos al verdadero arrepentimiento, no hay restauración, no, no hay restitución de bendición hasta que no hay un verdadero arrepentimiento un verdadero arrepentimiento es cambiar de dirección to your es cambiar mi manera de, 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 de si es voy en esa dirección If voy I'm a la otra I'm no importa lo que pienso lo que digo think, yo tomo responsabilidad de esta decisión yo cambio y yo camino en un sentido contrario a lo que hice Deje de perder tiempo time. si usted ha tomado una mala dirección If you made the wrong choice, no deje de perder tiempo en echarle la culpa a la gente people, en quedarse en la culpabilidad in in the guilt, o deteniéndose en el orgullo or being held of pride. el orgullo no lo va a ayudar en este momento help in this moment. si usted sabe que la bendición está and allá you know, the y la dirección es correcta para the allá right deje that todo way. eso y vaya allá let go of all that and run vuelva a la bendición vuelva a la casa de paz vuelva al alimento vuelva a la comida Return to Return believe. To Return believe. to Return hear. And have your ears of faith. And Enter in the direction that God, God wants to take you. Where's the dimension of, of blessing for you and your family? That's right. Yeah. Right. We're no longer in those times of in all of oh, poor me. I do this because of this. <laughs> Yo hago me pasó esto, pues yo lo hice happened, porque. What excuse? <laughs> ¿Qué excusa? Yo lo hice porque yo lo decidí. I did it because I chose to do it. Right. Yo estoy aquí porque yo quise. I'm here because I wanted to. ¿Usted cree que hay excusas en el cielo? You think that there are excuses in heaven? No y no, en la tierra tampoco. No, Neither on earth en el reino de Dios no hay excusa en el reino de Dios hay gente de Dios tomando decisiones para extraer el reino de la vida a esta tierra hay que decidir por Dios earth, hay que decidir lo que Dios quiere que decimos Él puso la decisión en tus manos en mis manos en mis manos amén Tú estás así, nunca vas a avanzar. En tu vida. Tercera decisión que veo en esta historia es la decisión entre Ruth y Orfa. Verso 1 al 9. Cuando se murieron ellos dos, died, qued y quedaron ellas dos, esas left, tres, perdón, I'm sorry, them, Noemí le dice Naomi to them, a sus nueras, hijas mías, volveo a su tierra. Lo estoy parafraseando ¿qué van a hacer estando conmigo? yo estoy viuda ya no tengo hijos no y si pudiera hijo pues no some, nunca pudiera devolvérselo porque ya have given to you no le alcanzaría los años y la edad y ella dijeron no. Say, no nos vamos a ir contigo y luego dijo hijas mías say, volvemos a su pueblo a Moab y dice que se pusieron a llorar se compungieron por with el other. momento de la situación. For, for the, of the moment, the y Orfa, And Orfa, una de ellas, one of them, le dio un beso. Ese beso era de despedida. Y ella se regresó. Returned. La primera decisión hicimos, fue una mala decisión. The la segunda decisión una, una decisión de one, arrepentimiento. Esta le llamo. Decisión de destino. A choice of destiny. Orfa. Orfa. Analizó las circunstancias. Y dijo: said, Pues estamos las tres viudas. Se miró y dijo: ¿Para dónde voy con esta mujer? Saw, says, go woman? ¿Qué voy a andar haciendo? Seguir una mujer pobre y pobre. Es decir, ella no vio esperanza. Es decir, no le dio por venir es quedarse. She lo analizó, to and be, lo she razonó analyzed, it, y se regresó. Se regresó she a Moab. To Moab. Ella dijo: pues si vivo maldición well, y vivo if I live mal in voy a vivir mal wrong, con ella. Then I'm live wrong with her me way, quedo acá. Pero Ruth, la historia Ruth, dice que no. That Ruth, Ruth dijo algo diferente. Said something different. Vamos a leer esa escritura. Versículo 16. Ruth le respondió: And Ruth answered, No me ruegues que te deje do not entreat me Y to me alivio, aparte de ti. Or turn me porque back from donde falling. quiera que tú fueres, wherever you go, iré yo. I will go. Y donde quiera que vivieres, And viviré. Lodge, tu pueblo será mi pueblo. Your people shall be my people. Tu Dios será mi And Dios. Your God, my God. Donde, tú me, donde tú murieres, moriré. Y yo, you die, I will y allí die. seré sepultada. And there Así be me haga Jehová. Y aún me añada The Lord, que solo la muerte so hará this separación. Entre nosotras And dos. Only death put us y viendo a Noemí que estaba resuelta y con ella, her, dijo, no stopped, dijo más. Porque sabía que estaba decidida. De... Decided, La decisión de Ruth, Ruth no solo fue basada en ser fiel a Noemí. La decisión de Ruth, Ruth fue basada. En el Dios de Noemí y en Noemi. el pueblo de Dios in que Noemí ¿Qué encontró Ruth? What did Ruth find? Are you following ¿Me siguen aquí? ¿Qué encontró Ruth en Noemí? Para seguir una mujer viuda y pobre. Los nombres de la escritura no están circunstanciales. The name of the Los no nombres hablan del destino profético de quién the son. Speak of a word of who they are. Ruth quiere decir amiga. Ruth means friend. Noemí quiere decir Naomi means placentera. Pleasing, dulce. Sweet. Placentera como la miel, como el dulce. Pleasing as honey, as sweetness. Ruth Encontró en Noemí. Ruth found a Naomi. Al Dios de Noemí. The God Encontró en Noemí. Found a el oír las palabras de Dios en the, Noemí. The the words of God in la Biblia dice que la palabra de Dios. The Bible said the word of God, David dijo en el Salmo 109 vez, Es 109. como miel en It's mi boca. Like honey into my mouth. Es decir, cuando uno encuentra la palabra de Dios, la palabra de Dios no le va a cansar nunca. La palabra de Dios, cuando uno encuentra el gusto de la palabra, el gusto de la palabra, es como miel. Hay gente que puede estar aquí. Y la palabra no le hace nada. Porque nunca la encontraron. Nunca la honraron. Porque nunca la pusieron en práctica. Pero cuando usted un día puso algo de práctica a la palabra, y la palabra le dio resultados. Usted empieza a poner atención Then a la you palabra begin to place to the word. y empieza a agarrarle gusto. Usted es como la miel. Usted, que usted quiere estar apegado. No a mí no me importa it que eres viuda, eres pobre. Pero yo escuché de Dios. Yo escuché ese Dios. Escuché la bendición que hay en ese pueblo. Escuché las promesas de Dios. Yo quiero más. De eso. I want more of that. No me importa si iré It a matter. dónde iré, pero yo estoy enamorada de ese Dios que está en ti. Yo quiero más de ti. Yo quiero you. seguirte a I donde tú vayas, you you a donde tú llegues, where ahí voy a estar. Porque mientras be. tú me estés declarando la palabra, a mí, eso me deleita. Me. Fue la, la la conexión perfecta. Para tomar decisiones, to make choices. tienes que estar con gente. You need to be with Perfectamente conectada are Amen. Si, si usted quiere if you want ser sabio, to be wise, júntese con un sabio. Si usted quiere ser una persona de fe, júntese con una persona de fe. Hang out with people of faith. la conexión. You see, the connection entre between Noemí, Naomi y, y Ruth, and Ruth fue una conexión. Hay conexiones. que te llevan a un destino. That take you to a no espera. I'm sorry, bueno, bueno, return, return, Hay conexiones. con gente de Dios. que te llevan a tomar una decisión. take you to make a choice. Pero una decisión en fe. But a choice in faith. Y esa decisión te lleva a un mejor destino. A Hay un destiny. dicho, dime. Dime con quién andas. Pero yo te digo, dime con quién andas. Y, and <laughs> right. anda y te diré tu futuro. Y te Dime con quién andas y te diré tu destino. Qué importante, estos días fuimos viajando con Frank, we Frank. Estaba hablando con mi padre, espiritual, I Y Frank y yo nos and Frank and I were rejoicing. Él está 70 años. He's 70 años. haciendo unos y él no estaba hablando and ni parecía que estaba enfermo sí alejandro yes alejandro porque ahora Because now estoy comprando un terreno más grande a land, a ya estamos contratando we're already making vamos a, a hacer un domo no pero no solo para los, vamos a hacer un But centro de conferencias y estoy soñando con esto and and y al lado vamos a hacer un campamento we're a camp para los jóvenes años. 70 años Sigue soñando. He keeps dreaming. Digo yo no me puedo quedar. And I say I can't stay behind. Estoy conectado con una persona person que no me va a dejar en that paz. He will not leave Esa me alone. That connection won't leave me alone. <laughs> That's un predicador que nos gusta mucho a nosotros, Kenneth Copeland. 82 años. 82 years old. Lo vi predicar. I saw him preaching. Una energía. Pure energy cantó, predicó, ministró todo el servicio, 82 años H the 80, viajando en todo years. el mundo all over the world. el otro día miré el testimonio de Jim Baker. por casualidad lo vi no lo veo I, ese I, programa I program, 80 años Jim Baker había caído en la cárcel todo in el prison. mundo en contra de él todo el mundo hablando mal Everyone de él bad of him. salió de la cárcel he en pobreza Hoy Today, ha hecho hospitales para niños, hospital for ha children. levantado ministerio para madres solteras, ha hecho lugares de lugares restauración. 80 años y sigue soñando. He keeps Yo quiero estar conectado con I esa gente que te conecta people con un destino diferente no gente que me está Not conectando that are me too, y llevando a hacer decisiones terrenales to choices, cosas tonterías en mi vida yo quiero conectarte con gente I que, te with that will vivir, take que te lleva a vivir que te al lugar correcto Aleluya Aleluya Ruth tomó una decisión que le llamó que la llevó a fe faith, a determinación to yo voy a ir más Voy contigo porque yo he visto a ese Dios conozco a lo que Dios, Dios you, ha hecho y sé lo que Dios ha hecho cuarta decisión estamos listos aquí ready? cerramos Here we la cuarta decisión the fue la decisión entre Ruth, Ruth y Noemí cuando ellos llegan a Belén Dice que Belén se conmocionó. Dice que Y Noemi llega. And Noemí goes. Y le dicen, said, no me llamen Noemi. No Llámeme Mara. Call me Mara. Por la amargura de mi alma. Of the of my soul. por todo lo que he perdido. All that I've lost. Pero Ruth no. But not Ruth. La cuarta la cuarta decisión. The Yo le llamo I call it. la decisión que encaras tu vida. The choice que enfrentas tu vida. That you confront in your life. Ahora, now, ya tenían que decidir. Now they had to choose ¿Cómo iban a vivir? How were they to live? Desde la, viudez, ahora cómo a iban a vivir no, por delante? How would they live going forward? Noemí Naomi. Llega a Belén. Comes to Bethlehem. Se como se, se angustia. They get in anguish. Se amarga she becomes bitter por el, lo que perdió. Because of what she lost. Tú no puedes enfrentar la vida life, o decidir a que la vida a tomar decisiones por lo que viviste. Make based on what you lived no, el, este es el punto. Right el punto es que Ruth. Ruth, Ruth no, Ruth. Ruth dice que cuando llegaron llegaron al tiempo Ruth de la cosecha. There, es decir, la otra se se puso atención en el drama. In other words, God attention in the drama. She focused on it. Ruth. Ruth. Puso atención. Place her attention. En su destino. In her destiny. Pasa lo que te haya pasado en la vida. What may come or No te enfoques life. en el drama. Focus in the drama. Enfócate en el focus destino. On the destiny. Porque Ruth llegó Ruth got there, y vio que era el tiempo de la cosecha. And she saw that it was time of y aunque era and it was, una extranjera, stranger, que no tenía mucho derecho de cosechar en la tierra de Israel, of the land of Israel. sin embargo, ella sabía she knew que había una ley en Israel que podía Israel, recoger lo que sobraba en las orillas or pero ella no ages. lo tomó en menos But she didn't take it ella tomó su oportunidad she took her opportunity y entró a Belén con una fe faith, con expectativa y esa la motivó a ir a cosechar y cuando Ru empezó a cosechar vino vos el dueño del campo Bo y halló gracia en Ruth y tomó gracia y la privilegió y le dijo a los criados no me la molesten aunque ella es una extranjera ella es una mujer de valor porque se ha atrevido a dejar, dejar su, su, su tierra de maldición se ha atrevido a dejar todo The wings eso, of God. Ruth, That's why Ruth entró con una entered with an expectancy. Fe, with the faith. Y uno camina, that when one walks con una decisión, with the choice of expectancy, seeing what God's, God's going, going to do, the grace of God vida. now falls upon your life. Right. Come on. Y esa and the grace of God. La Took her la dueña del campo. to become the owner Se of the land. <laughs> she got married with Boaz. <laughs> she had her son. Y su hijo and her fue son padre de David. was the father of David. <laughs> That's called Jesse. Y de David vino and from Jesus, David came Jesus, la de the la descendants salvacion. of salvation. Jesus vino Christ of Nazareth came from a woman, olvidada, from a woman forgotten, a widow, a poor one. Pero so, un día esa mujer but dijo, one day that woman said, llorar, no llorar My dramas. choice is not to cry more for the past. Because the past is past. My destiny is before me. Come on. Come on. Hallelujah! Hallelujah! 21 years. 21 years. She had. Oh, see, I had. I'm sorry, Pastor. <laughs> I had, sorry. I'm 54. <laughs> I was about to commit suicide. I was tired. I was tired. My parents were divorced. I do not know what to do with my life. Me cansé de todo. I got tired of everything. Un día decidí por Jesús. one day I chose Jesus. Me costó mucho. It cost me so much. Mi padre mismo. My father himself. Se enojó el día que recibí a Jesús. He disowned or he got mad when I received Jesus. Me He disowned me. Y me echó de la casa. He kicked me out of the house. Seguí adelante. I kept going forward.

Y he dejado muchas cosas atrás. Pablo dijo, "Voy dejando lo que Paul queda." Says, atrás. I'm letting go of what's left behind. Y me voy And I extend myself. Porque mis decisiones no están basadas Because en el pasado. Because my choices are not based on my past. Decisiones están basadas my choices are based en lo que yo quiero ver, En, el, en mi destino. Mi destino destiny, en mi familia. Family, en mis hijos. my children. ¿Tu Your choices. Will change your children's life. When my son calls me every night to pray, I, I say, Dream with seeing a man of God. The way I dream with you. Of seeing powerful people in this city. Gente people that are different here. But to be different people, que tomar en la vida we need to make choices in life. Give God praise for that. Let us stand up.